Hola a todos, soy Jesucripto y esto es una rápida actualización en el precio de Bitcoin. bueno chicos estamos acá en el gráfico eh, semanal no de bitcoin contra el dólar eh, estamos en el all history index así que aquí podemos ver toda la historia de bitcoin para atrás y vamos a discutir sobre algunas líneas vamos a hablar sobre lo que ha pasado vamos a ver qué es lo que esperamos y vamos a ver hasta dónde nosotros creemos que puede llegar el precio de bitcoin en este momento chicos algo para tener en cuenta es esta muy bien a de acá déjenme borrar no me ahorrar las líneas que hay para que ustedes puedan verlo con claridad y poder entender qué es lo que está pasando eh, este análisis ya lo conocen no en el semanal la cosa está así tenemos acá una configuración bajista que es un bear flag y si ustedes se fijan lo que voy a hacer yo acá es darle todas las chances no todas to, todas las chances vamos a agarrar los wicks vamos a agarrar todo no vamos a agarrar todo y voy a tratar Voy a tratar de, eh, de proyectar acá más o menos dónde estaba el target de este movimiento que nosotros estuvimos siguiendo durante mucho tiempo en el canal. Al menos un mes nosotros estuvimos diciendo que nos íbamos para abajo con fuerza y que eso iba a ser más o menos esto, ¿no? Eh, si ustedes se fijan, ¿no? El target de este movimiento ya está alcanzadísimo, ¿no? Ya llegamos al target de este, de este movimiento y ese target da... Prácticamente no en la escala regular, escala logarítmica. Yo diría que da igual, chicos. El target estaba acá y el target era los 22K aproximadamente. Era ir a testear la 200 Moving Average del gráfico semanal. Que es la que tenemos aquí abajo, esta línea azul. Es la 200 Moving Average del gráfico semanal y el target está alcanzado. ¿Qué está pasando, chicos? Llevamos bajo la Moving Average cerrando una, dos velas del semanal. Tres velas, ¿no? Tres velas del semanal cerrando bajo la 200 Moving Average y eso es lo que se ve un poquito más complicado de lo que nosotros hubiéramos esperado. ¿Qué hubiéramos esperado nosotros, no? Un test a la 200 Moving Average y empezar a... A hacer un camino para arriba, que sé yo, empezar a movernos un poquito más laterales. ¿Qué está pasando en este momento? No es lo que estamos viendo. Estamos viendo que estamos cerrando velas del semanal bajo la 200 moving average y eso no se ve bien. Hay gente que está bastante bearish. Vamos a irnos a la escala logarítmica y les voy a mostrar acá qué es lo que está pasando en este momento. Estamos tratándonos de sostener el high anterior que es ese de ahí. Fíjense cómo estamos tratando de cerrar, ¿no? Vela sobre el high anterior. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros empezamos a caer? Bueno chicos, el próximo target hacia abajo es este de acá, que son los eh, 16.144 aproximadamente. Eh, bajo eso, ¿no? Bajo eso ya la próxima línea de soporte estaría por esta zona, ¿no? Diría yo, entre ese high y este high alrededor de los 11.000, ¿no? Hay gente que dice que nos vamos a los 15, que sé yo. La verdad, estas son las líneas para mí importantes en este momento para el precio de Bitcoin. 16.000 como próximo posible target si es que se nos viene algún tipo de caída. Eh, este es el peor de los escenarios posibles. No creo que Bitcoin pueda llegar tan abajo. Eh, creo que se nos va a venir un relief rally muy pronto algún tipo de subida no hacia buscar niveles superiores muy pronto y para conversar sobre eso no vamos a irnos al gráfico del daily vamos a irnos acá al gráfico del daily donde yo creo que se nos va a venir un rally eh, muy pronto ¿no? y yo creo que vamos a ir a testear estos highs de acá eh, probablemente dentro del próximo mes ¿no? Yo creo que vamos a ir a testear este estos high de acá. ¿no? Y vamos a ir a testear acompañados de la 200 moving average del gráfico del daily. Ya lo hemos hecho anteriormente, ya conocen esa jugada. ¿no? Ya conocen esa jugada. Recuerdan cuando Bitcoin fue hacia el nivel de los 48k y después caímos. Eh, esa es la jugada que yo creo que se nos viene muy pronto. Dentro, yo creo, de las próximas dos semanas. Vamos a ver algún tipo de rally. A ir a buscar este precio de acá cerca de los 31 1700 muy probablemente ir a testear la 200 moving average del gráfico del daily un par de semanitas más hay que darle eh, a ese movimiento yo creo que eso es lo que se nos viene y la pregunta es si es que antes de eso vamos a caer acá o no ¿cierto? Si es que antes de eso vamos a caer acá o no Vamos a ir a buscar los 16 Antes de ir a hacer ese Relief Rally Que sabemos que es muy probable que se venga Dentro, yo ya les dije Las próximas dos semanas, más tardar el próximo mes Yo creo que deberíamos estar viendo Esta subida hacia eh, Los 31.700 aproximadamente ¿No? Eh, testear la 200 Moving Average, quizás buscar un rechazo Y empezar a hacer rango Hasta que logremos salir de este Bear Market ¿No? ¿Cuánto tiempo nos queda en el bear market? Nadie lo sabe, eh, pero podemos estimar ¿no? que este año no veremos un nuevo time high, así que así está la cosa en este momento para Bitcoin, chicos. Eh, vámonos, vámonos al gráfico de las 4 horas donde vamos a ver qué es lo que ha estado pasando, donde Bitcoin ha estado tratando, tratando de armar algún tipo de uptrend y no ha podido, no ha podido armar un uptrend claro, ¿no? Eh, fíjense acá después de que pusimos el low en los 17 no fuimos a buscar un high lo pusimos acá bajamos a buscar un eh, un high low y subimos nuevamente a buscar un higher high acá es donde tenemos un rechazo importante no en los 21.800 y nos caemos nuevamente no a buscar un eh, un lower low, ¿no? Es el, un low inferior a ese low. Después de eso nosotros dijimos, esto ya es para abajo. Y nos sorprende nuevamente con un intento, ¿no? De ir a buscar precios superiores. Sin embargo, tenemos un rechazo importante en esa zona. Y aquí estamos, ¿no? Esto es lo que se llama rango. Esto es lo que se llama indecisión. Esto es cuando no hay una tendencia clara en el mercado. Si se fijan, eh, tenemos un intento, ¿no? Un, un intento formar un uptrend que está dado, ¿no? Y eso les voy a mostrar acá por eh, la búsqueda ¿no? de hacer que juegue un patrón head and shoulder bastante bastante claro eh, vamos a conversar de ese patrón también eh, que es este de acá ¿no? acá en 4 horas se ve clarísimo como eh, teníamos un patrón head and shoulder invertido que nos arrojaba un target bastante bastante interesante yo creo que eh, hubo mucha gente que estaba buscando el long eh, yendo a buscar estos precios de acá arriba aproximadamente los 25k ¿no? que es lo que pasa que tenemos un rechazo acá y ese rechazo creo que alguna moving average fue la que nos estaba ahí deteniendo vamos a revisar en el daily habrá sido en el daily no en las cuatro horas tampoco fue en el gráfico de cuatro horas no Uh, 12 horas habrá sido, tampoco fue, no recuerdo bien, no recuerdo bien qué fue lo que pasó en esa zona, pero algún tipo de rechazo tuvimos, quizás fue del semanal, eh, ni siquiera alcanzamos a la 200 del semanal, ¿no? Ni siquiera. Yo creo que fue un rechazo en la línea del uptrend, simplemente, ¿no? Porque, miren, vámonos a las 4 horas, yo les voy a dibujar acá para que ustedes vean cómo jugó eso. La gente está esperando este este pump fuerte. Y lo que nosotros tenemos acá... Por este lado, ¿no? Por este lado, aquí en las 4 horas tenemos una eh, línea, ¿no? De un uptrend bastante eh, claro, ¿no? Que debería ser algo similar a esto de acá, ¿no? A esto de acá. Y si se fijan, es esto de acá. Ahí está bastante clara la línea del uptrend. Esa es la línea en la que veníamos subiendo, ¿no? Vean cómo vamos haciendo high highs y high lows en esa línea. Y eso fue probablemente, ¿no? La línea que nos termina rechazando. Habría que ajustarle un poquito, algo así, ¿no? Algo así. Eh, nos rechaza en esta zona, ¿no? Y desde ese momento nosotros empezamos a entrar en un downtrend clarísimo en el gráfico de la hora, que es este downtrend de acá. Eh, y en este momento, ¿no? En este momento estamos viendo qué es lo que va a ser el precio de Bitcoin. Eh, ese es el rechazo que tuvimos en la línea del Uptrend No logramos romper hacia arriba No logramos empezar a subir, ir a buscar los 25k Y yo diría chicos que Ese movimiento, ¿no? el movimiento que esperábamos De este Head and Shoulder ya está finalizado Ya no tiene por dónde jugar eh, Ya no jugó ese Head and Shoulder Así que los que están esperando ese movimiento eh, Es momento ¿no? de olvidarse De que pueda pasar ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar ahora? ¿Y qué es lo que no puede pasar ahora? Eh, en este momento Veanlo ustedes, tenemos un, en, en, al menos en el gráfico de la hora, se ¿sí? clarísimo ese intento de rally, un rechazo fuerte y nos vamos de nuevo al fondo a retestear. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Eh, bueno, vamos a revisar acá el gráfico en cuatro horas porque aquí es donde está pasando la acción, si ustedes se fijan acá. Tenemos muy claramente, ¿no? Muy claramente, algún tipo, ¿no? Algún tipo de eh, línea de tendencia eh, que está ahí, ¿no? Que está ahí. Que eso... Eh, es la línea del uptrend que estamos intentando configurar en este momento. Vamos a dejar esta línea que yo creo que va a tener algún tipo de rol. La vamos a dejar en color blanco. Recuerden que es la línea del Head Shooter anterior que estábamos tratando de formar. Es la, línea, es la neckline, la línea del cuello. Y eso por un lado. Por otro lado tenemos acá eh, el, el high anterior. Vamos a dejarlo en morado. Esa es la línea del high anterior del, del, del bull market anterior. Esa morada. Y acá tenemos esta línea de tendencia. Y esta configuración es algo que ya hemos visto jugar anteriormente. Les voy a mostrar acá eh, cómo creo yo que esto se está desenvolviendo. Vamos a poner acá en amarillo esa línea de ahí. Y vamos a poner en amarillo esta línea de acá abajo. Y ustedes van a poder ver que tenemos algún tipo de triángulo rectángulo bastante claro en formación no tenemos acá este toque arriba tenemos otro toque arriba toque abajo otro toque arriba y acá chicos vamos a ver hacia dónde rompe esto no estamos con un claro triángulo rectángulo en formación eh, bueno ya bastante formado no bastante formado diría yo tenemos ese toque arriba ese otro tenemos acá arriba tenemos acá tenemos acá tenemos acá varios toques, ¿no? Varios toques tenemos acá. Y acá la pregunta es, si rompemos hacia abajo, si rompemos hacia abajo, ¿aguantará esta línea blanca de tendencia o no? Esa es mi pregunta en este momento. Porque si rompemos acá abajo, significa que vamos a estar rompiendo la línea del high anterior, esta morada, ¿no? Que para nosotros es el principal soporte en este momento. Y si no rebotamos en esta línea, que es la línea de tendencia, se más o menos, ¿no? Si no rebotamos en esa línea, yo diría que la caída va a ser muy rápida hacia el nivel de los 16, ¿no? Si nosotros rompemos acá este triángulo. Muy rápidamente nos vamos a ir a buscar ese target. Vamos a hacer una cosa y vamos a proyectar ¿no? algún target de, de este eh, posible patrón. ¿no? Vamos, a, no vamos a ser tan generosos, vamos a, a usar los cierres, ¿no? Y vamos a usar ese high, ese low. Si ustedes se fijan, anda por ahí el target, ¿no? Anda por ahí el target en los 15300. Más o menos esto rompe hacia abajo. no Entonces uno podría pensar que esto podría jugar de esa manera. Podríamos bajar, romper. Y, eh, y eventualmente no perdemos esta línea y acá empieza la caída y es una caída más o menos que nos quedaría de alrededor de desde el precio actual no desde el precio actual nos quedaría alrededor de un 17% de caída. Si esto no ocurre, chicos, si empezamos a romper bullish esta línea de este triángulo y logramos romper hacia arriba, el target es justamente los 25K de los que estábamos hablando anteriormente. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, acá la, la cosa está bastante clara. Está bastante clara. O nos vamos a buscar los 25 o bajamos a testear los 16. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que bajo estos precios no vamos a ir eso es lo que creo yo yo creo que si bajamos va a ser eh, rápido va a ser rápido vamos a volver vamos a ranguear y vamos a empezar a hacer camino hacia nuestro relief rally que es esa subida a los 30 acá que va, estamos esperando no para dos semanas o un mes más eso es lo que estamos esperando nosotros en este momento eh, si nos vamos a los indicadores vamos a ver eh, vamos a ver eh, el RCI ¿no? Nuestro índice de fuerza relativa Y vamos a ver que eh, Que En el gráfico diario ¿no? En el gráfico diario No tenemos por el momento No, no tenemos por el momento eh, Una divergencia marcada ¿no? no tenemos una divergencia marcada eh, Tenemos acá no, Tenemos acá tenemos acá un pequeño eh, yo diría no higher high en el RSI no y un higher low en el precio no perdón un, un higher eh, high en el RSI y un lower high en el precio que eso es una divergencia eh, alcista no que nos indica que esto podría rebotar y empezar a subir no cierto que sí vamos a revisar también eh, acá el indicador de divergencias es que muchas veces nos ayuda ¿no? a leer esto. Acá no nos aparece marcado el, la divergencia, sin embargo la divergencia está ahí. ¿no? Ustedes la ven, 36.21. Y por este lado 37, tenemos higher high y tenemos lower high en esta zona. ¿no? Así que diría yo chicos que algún tipo de divergencia estamos formando, ¿no? Estamos formando acá en, en los highs. Eh, muy probablemente indica que hay posibilidades de seguir subiendo, ¿no? Hay posibilidades de seguir subiendo. Eh, sin embargo, sin embargo, no es un indicador muy poderoso. Yo diría que en este momento, chicos, estamos más que nada, no, más que nada en un momento de indecisión. Eh, tenemos, no, tenemos acá algún tipo de uptrend en el RSI. Estamos tocando el, el fondo de ese uptrend. Estamos tratando de rebotar, no, acá en el gráfico de cuatro horas y esto podría ir a buscar, no, un breakout eventualmente. No lo descarto para nada. Para nada Si ustedes ven acá Estamos sosteniendo La 20 moving average Del gráfico Las 4 horas Tenemos una vela alcista Que es esta vela Doji ¿No? Esta vela doji que indica el final de una tendencia eh, Muy probablemente acá podemos tener un rally Un, perdón, un pump A ir a buscar de vuelta, ¿no? Un breakout desde este nivel Vamos a ver cómo se desenvuelve esto Ya lo saben, chicos Si esto empieza a romper, ¿no? Si esto empieza a romper el high anterior Acá en los 20.500 Muy probablemente el target se proyecta hacia los 25k Si por el contrario nosotros empezamos a romper hacia arriba Yo les voy a armar acá Cómo se vería esto Esto es así, ¿no? esto empieza a romper allá. Esto se va y se nos va hacia los 25k rompiendo el high anterior que es ese high de acá, ¿no? Esto es más o menos eso, ¿no? Si es que por el contrario, ¿no? Esto no logra aguantar, no logramos hacer camino, no logramos levantar acá el RCI, ¿no? Y seguir con esta línea de tendencia alcista, eh, muy probablemente vamos a buscar un break to the downside, romper eh, este triángulo, ir a buscar los 15K. En este momento, chicos, nadie lo sabe, y esa es la verdad, si alguien le está diciendo que lo sabe, le está mintiendo, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar con Bitcoin. Eh, ahora, en este momento se ve alcista, se ve que podemos tener un break to the upside, se ve que, que hicimos este pump. Estamos tratando de poner un higher low en este momento, estamos tratando de aguantar la 20 moving average del gráfico de las 4 horas. Y aquí podríamos tener una vela verde, una bullish and engulfing candle que inicie ¿no? una subida. Eh, bastante interesante de alrededor de cuánto podría llegar a ser esta subida. Esta subida podría llegar a ser de un 30% eh, el inicio ¿no? de algún tipo de relief rally. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, no sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos atentos a ambos niveles, estamos atentos a ambas líneas. ¿no? Si rompemos acá bullish o si rompemos acá bearish. ¿Qué es lo que creo yo? Eh, y acá me, me aventuro, ¿no? Con mi propia interpretación de lo que está pasando, yo creo que Bitcoin va a liquidar para ambos lados. <laughs> yo creo que muy probablemente Bitcoin busque un fake out, busque un fake out y acá muy probablemente intente subir. O busque un fake out, busque un fake out y se vaya, ¿no? Va, va a buscar liquidar para ambos lados. No creo que tengamos mucha claridad en el movimiento. Eh, eh, en momentos así, nos pasa, nos pasa, ¿no? Eh, algo más para conversar, discutir y tener en mente todo este movimiento acá, chicos. Ya lo hemos visto, ya lo conocemos. Vámonos un poquito, un poquito más atrás y ustedes van a verlo acá, ¿no? Acá, donde en la última caída, no, la penúltima caída cuando caímos desde el nivel de los 48 y que terminamos, no, tocando el nivel de los 25 en el fondo. Si nos vamos acá al gráfico de la hora, ustedes van a ver, no, claramente que está jugando algo muy, muy, muy similar, ¿no? Voy a borrar todas las líneas para eh, eh, para que ustedes lo vean con mucha claridad, vean acá cómo tocamos el fondo eh, de ese movimiento y después, ¿no? Y después nos aventuramos a armar algún tipo de patrón shoulder invertido que no juega, ¿no? Que no juega. Y este este movimiento, ¿no? eh, Es algo que ustedes eh, están viendo ahora, ¿no? Muy muy similar. Yo diría que esto prácticamente es un fractal. Eh, lo estamos viendo ahora en 4 horas y yo diría que nosotros estamos en esta zona de acá, ¿no? Estamos en esta zona de acá eh, del movimiento, ¿no? En esta zona de acá del movimiento, fíjense ahí. Fíjense ahí cómo estamos en... Eh, vamos a volver al gráfico 4 horas para que lo podamos ver con un poquito de mayor claridad eh, cómo está jugando ahora, ¿no? Ese es el movimiento anterior y este es el movimiento actual, ¿no? ven los similares que son ambos movimientos después de una gran caída rebotamos armamos ese patrón de reversa que no logra funcionar empezamos a lateralizar el precio vamos a, a buscarnos precios más importantes que es lo que yo creo que se nos podría venir ahora ir a buscar acá los 25k qué sé yo y empezar a caer y empezar a caer eh, ir a buscar después eh, una caída más profunda no si nosotros proyectamos y esto es un ejercicio que nosotros podemos hacer eh, orientativo vamos a decir que esto es un ejercicio de orientativo en ningún caso esto eh, forma parte ¿no? de un eh, en ningún caso esto es eh, creemos que nos va a dar certeza sobre el movimiento no, ¿cierto? pero es orientativo fíjense eh, lo bien que calzan eh, este, esta, esta forma ¿no? con eh, lo que estamos viendo ahora, ¿no? lo bien que está calzando uno podría moverle un poquito tratar de hacerlo calzar mejor pero en algo así no algo así estamos viendo en este momento probablemente ahora relief rally no ir a buscar 25 qué sé yo después ver una caída más profunda esto indica que podríamos llegar hasta el nivel de los 12 k yo creo que esto se acaba aquí en los 15 si es que juega así no vamos a ver qué es lo que pasa en este momento nadie realmente lo sabe chicos eh, sin embargo tenemos líneas de las que estar pendientes y las vuelvo a poner acá para que déjenme sacar todo esto todo esto todo esto todo esto vámonos atrás y volvamos a poner las líneas para que ustedes las tengan ahí a mano eh, y a la vista no a la vista y estén eh, atentos a lo que está pasando aquí con Bitcoin vean como en la hora está, está buscando no está buscando volver hacia arriba volver a testear no eh, interesante lo que está pasando con bitcoin este es el movimiento actual este es nuestro triángulo esto es lo que está jugando ahora eh, en los time frame pequeños esto es lo que está pasando porque en la semana no está pasando nada en el daily prácticamente no está pasando nada chicos así que esto es lo que está jugando en este momento a esto es lo que hay que estar atento fíjense si logramos romper el high anterior esto empieza a subir si no esto empieza a caer eso es todo chicos, eh, suscríbanse al canal, denle like a este video, eh, revisen los links en la descripción, estamos más activos que nunca, tenemos canal de Discord, métanse al canal de Discord que está más bueno que nunca eh, y eso, nos vemos muy pronto, ojalá con un Bitcoin por las nubes, chau, chau